Nato Mawisa, fuera fua pelo, fuera fua pelo. Ay, buen temo, chinga chinga y tu pelo. Ay, minga luon, ay, minga luon. Ay, buen temo, chinga chinga y tu pelo. Ay, minga luon, ay, minga luon. Lulkan ginyo pelin tun ni moan petrona prani yem. Dentro de la ceremonia del Ngelipun, Ngiliatuno, Kamarigum, es Tayilfe, se dice, cantora del canto sagrado, junto a otras mujeres, que vamos, algunas conocen un Tayil, otras conocen otro, algunas tienen que cantar el Tayil de su familia, otras no lo alcanzan a conocer, pero hay otra paisana que lo conoce y lo canta. Entonces, conversando de todas esas cosas, en Pico Truncado, conocí a doña Petrona Prane, y que ella me recibió cuando yo fui a hacer Es Bueno Mirarse en la Propia Sombra ya a Pico Truncado. Y bueno, y entonces ella me dijo cuál era su tayil, y más de alguna ocasión allí en Pico Truncado lo hemos cantado juntas. Luan Tayil, canción sagrada del linaje de Guanaco. Y la canción dice, sobre la montaña anda el guanaco, retozando, le dejaron el retozar. En la montaña anda el guanaco, relinchando, le dejaron el relinchar. Es como, en el caso mío, no es que digo, yo decidí hacer esto. No, la anciana dice, la dejaron para eso. Nada es una decisión caprichosa de uno, soberbia. Le van dando un camino y así, de natural y de responsable también, para mí, por lo menos. ¡Ey! ¡Mare, mare! ¡Wey, paisano! Mirá qué amable que es él, ¿eh? Está de lejos, me está gritando. Hola, buenas tardes. Pase, pase. Mucho ¿cómo gusto. Le va, señor? ¿Cómo es tu nombre? Andrés. ¿Andrés cuál? Rodríguez. Rodríguez. Nancy. No, sí, vamos a seguir. Ah. ¡Eh! Ahí viene. ¡Eh, paisano! Hola. Madre, madre, niña. ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿sí? Bien. ¿Hablamos por teléfono la otra vez? Bastantito, sí. Hacía tiempo que no hablábamos así. Sí. ¿Cómo anda la abuela? Bien, ahora la traían para acá. ¿Quién la trae? Fabián la traía. Ah, bueno. ¿Tenés idea a qué hora puede estar por acá? Después de la visita, porque se iba a ir a la Rayena al hospital. ¿Cómo está Rayena? ¿Qué saben de eso? Dijo el tío que andaba mejor. ¿Y la abuela sabe que yo voy a venir? No, me dijo la tía si sabía cuando vino el otro día. Ah. Estaba diciendo que usted había dicho que en cualquier momento la venía a buscar. Sí, por eso también he venido. Así que bueno, nos vemos en un ratito más entonces. Bueno, bueno. Ahí va ahí. Está muy difícil. Está muy difícil. Mire, cani, mire, cani. Don Tulino. Echa ahí mi pañil, güey. Lavando tu auto. Saludos. Mae, mae. Mae, mae. ¿Qué tal? Está muy difícil. ¿Cómo estás? Mae, mae. Mae, mae, niña. ¿Ya empezaron a grabar o qué? ¿O qué? ¡Ey! ¡Mare, mare, ñaña! ¡Mare, mare, ñaña! ¡Está muy bien! ¡Chumbre, mi ñaña! ¡Estamos tan bien! ¿Qué? ¿Se está enterando?
me le cañañá. Yo me he hecho antes, el chinchao que ni vuelve ni me come repufa, che antes come el rufolo ahí un ñañá. Está cuifí. Yo me le ñañá. Mamá, te voy a decirme el exagán. Me tengo la abuela. Por un ande que no me tengo a su ¿Dónde va a chovillarle? Venía que le tenía ya. Vuelvo a hacer antes como ya tenía ya, pero más en. Ya fue mi loco, ya fue mi foro, mi tiugueña ya. Vuelve a ir. Está cuifi la fina ya. ¿Qué le pensé eso? Tú. Ni chicpali como chetata. Pensando en mí. ¿Pachando? Chayé. Oh, chayé. Oh. Chayé. Pepita le dice a mi puyú, ñaña, caimuta y mi ñaña. Memoria bien. May. Memoria también fue tan buen chú. Como ni él, memoria bien. Bueno, gracias, gracias. Tomás me peleé ahí. Me volví a dar un café. Le peleé un leche, me fui. Y yo me tenía que me poner a estar muy mejor. Pero me bailaba mucho y me había. Bueno, ¿cómo es que le llené de mi ñaña? Le llené. Fue tú que el cartón le llené ahí, como me llené, ¿ya? Con él. Entonces, me lo traje, le dije, no me llevo yo, me llené yo. Me cuento ahí, ñaña. Me pulí mi toquella, su mi coro, mi loco, ñaña. Con infalente, y yo, vuelvo a comer, que le ñaña. Te tomo un lindo, fachima, pumeo. Yo voy a irte para decirle, claro, te voy a irte, no me da tu cualquier me vaya a pasar mal, me voy a traer familia, mi 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 sin la familia, chum. Ah. Yo todo el mundo me sumió a mí. Por un buen, seguro. Me voy a pasarme aquí. Pero va a tener que pasar el fin de semana conmigo. Ahora. Vamos a ver qué hacemos. Eso. ¿Qué tiene ganas de hacer usted? ¿Eh? Imagina en chol. Ah, que no lo sabe por ahora. Yiwingo fi, cofke en chen yen yen ya. Yiwingo fke. Repunche se humal, yiwingo fke. Diciendo que en el camino hice esta rapita. Ya fui un monco, ya fui un monco. Bueno, repiché, bueno, repiché. Mayu, mayu. Facheando mayú mayú piu que me uñaña. Fumé repufe y muita y un piu que ñaña. ¿Cómo tira? Huella o chayi. Chayi, chayi. Chayi, ma. Ni en mi mata. Nada, tú me enseñas ñaña. Alguno acuerdo que la hay cama por palo. Y pensé en vivir. Yo te pensé enseguida. Capaz que supieron que yo estaba enferma y se asustó y se va a venir. Va a llegar ahora. Hace días que quería venir. No podía combinar cómo venir. Está macuño. Gracias, mi amor. Yo creo que le abrigo la espalda y se quita el pecho. Así que capaz que no le va a mostré y mí. Sí, todo está mostrado. Pues es que no trajimos nada. Lo dejé allá donde dejamos la. Cosa para mí. Un
¿Qué? Gracias, gracias, niña, gracias. Oh. Y al llevar mi trabajo que me requite, si me voy para el cielo. Todavía tenemos mucho que hacer. Ah, sí. Mucho que cantar, mucho que llorar, mucho que reírnos. Eso es. Y así. Claro. Si no, ¿quién va a alegrar a esta gente? Hoy es el último día que estoy en tu casa. Así que estábamos haciendo la despedida al mediodía. Ya, está bien. Por lo menos que sea con alegría. Te dije, bueno, te voy a bañar así toda limpita. ¿La hija? Camapu mulé, mañana. Contaron con algunos que era. Y ahí siempre tiene algo para que le acompañe. Está bien, no es bueno estar sola, ¿no es cierto? Claro. Yo digo que lo poco que tengo todavía me dura. Yo, si alguien me pregunta por ahí, digo, soy soltera. ¿Usted es soltera? Soltera, eso yo. Yo ¿no sí. ¿No ve? ¿Qué? ¿Las dos solteras? Que se arriman los gorditos, pero no. No, váyase para allá. Claro. ¿Quiere seguir siendo soltera? Claro. Siendo todo gordito se lo arrimos. Ah, ¿no ve? ¿Qué será? Mochila muerta. Claro. Si es que necesita abrigo. Mire. Ahí estamos. No habla nada, nada. Muy poquito habla. Hoy están de relativa el mayor, ¿no? No, ¿dónde es? El mayor. No sé, güey. Yo no soy de aquí, así yo que... Yo tampoco. No. Si a mí me dejaron afuera para venir, era... Me piste la pata, no había dicho nada. No, no, aquí no, me para otro lado, sí. Nosotros no quisimos ni queremos... Yo no sabía nada. Mi mamá. Claro. Que ella le cae muy mal eso. Claro. Esa preocupación la tenía ella antes que sea mi hermano también. Porque eso lo tenía que hacer mi hermano y no la hizo él. Claro. La agarraron a otro, de prepo la agarraron a otro. Sí. Entonces no, no queremos que ella se entere. Ahí viene, sí. Doña Luisa, mi vida. Está bien. Madre, madre, ñaña. Capuchi, ñaña. Pero qué guapa que está. Madre, madre. ¿Cómo hay? Está bien. ¿Ahora dónde te vas a sentar, mamá? Ay, bolita, dejamos ahí nomás una ladita. Sí, ellos se alegran cuando vienen de rosa, usted viene. Sí, que también dentro de nuestra cultura la visita siempre ha sido sí. Algo grato. Claro, sí. Y un deber también. Claro, sí, sí. No esperar solo que lo visite, sino ir a visitar. También, claro. ¿Un instrumento? Este. ¡Nacco mismo! Trompe, trompe. ¿Viste? Dicen que uno lo toca para cuando anda queriendo, no sé. Yo no, pues. Yo algo tengo allá que me tengo que responder. Pero dicen que también hace bien a la salud el toque. Eso me enseñó mi tío. Y también alivia la nostalgia cuando uno está triste. Dice que esto le hace bien. Está
Flaco, flaco. No, estoy gordo. Yo estoy gordo. Sordina, buen mochila, buen. Yo. Mamá, flaquita. Ya voy a hablar, dígale, mamá. Hay que agarrarle una liebre gorda. Una liebre gorda. Así que. Más huinca que mapuche, creo que había. Claro. ¿Más sí? Sí, muy poca gente ay, que ay, saben ay. Ahora el mapuche. El más huinca. Creo que había más autos que caballos. Según los que fueron. Se fueron a mandar en cabecilla y a los talliles y todo, pero. Creo que ahora los que fueron dijeron que los talliles habían salido muy mal. Pensarían que hicieron bien esa cosa. ¿Qué hacer lo que están haciendo? ¿Usted no le avisa nada? A mí me dejaron un lado. Yo lo que sabía toda esa cosa sí. De mapuche y al final. Sí, no, eso está. ¿Y vos sabías hacer el taller con tu mami? Sí. ¿Viste? Ah, qué bien. Ya me es mamá. Bien, me es mapu. Gracias. La muy curada. ¿Cómo que es mamá que le va a Luis Mí? ¿Le va a que es mamá? Entonces ya me está mostrando a mí bien, que a mí ya me va a hacer. Yo, qué bien, qué. Pero una mujer me castigamos la ya. Yo sabía o no lo que he hecho, yo que mi mente y algo que me dijo. Pero bueno, yo qué, bueno, yo qué. Se refía bien. Se embrama bien. Me pido un chavo, me dijo, yo qué. Mi padre, yo qué, me dijo. Yo qué, lo que he hecho, pobre. Como fue mi hora. Ya fue que no me vaya, me trae vivir.
¡Che, mule y mi ñaña! Acá es el lugar donde ellos vivían. Ahí viene, por acá viene la ñaña. Que la abuela no ve nada, por eso. No. ¡Hola! ¿Cómo andas? Ando bien, pero bueno. Que no me conocen. A la tarde seguro dijeron, por eso yo me vine para acá. Que no sabíamos. No sabíamos si íbamos a poder venir o no. Ah, a mí me pasaron a ver hoy. Acá le traigo una visita también. Mae, mae, ñaña. Mae, mae. ¿Está muy bien? ¿Chumele y mí? Sí. Mae, mae. Mae, mae. Si tengo un hueco así, vas a ver, voy a tener que quedar haciendo el cerco. Bueno. Porque se metieron otro que no levantó. Qué malo cuando uno está así. Sí, sí, la verdad. Hijo, no hay tampoco. No hay hijo, no hay nada. Pero ahí están los animalitos. Ahí están. Nadie compra. Para venderlo siquiera, dedicarse a tejer mejor. Voy a tener que dejar atravesar unos palos mientras. Y bueno, le podemos dar. Después vamos para. ¿Eh? Vamos a dejar atravesar los palos. Le dejamos a doña Rosa que espere aquí. Y vamos con Martita a ayudarle, ¿le parece? Sí, ¿eh? A ver, un banquito hay que ponerle. Venga, venga. Ahí está. Nosotros vamos a ir a ayudarle a la ñaña y volvemos enseguidita. Acá nomás. Bueno, bueno. ¿Eh? Ahí bueno. Nomás volvemos. Ahí hice un boquete. Todo podrido está el cerco. Ah. ¿Ya tiene palo ahí o vamos llevando este por dentro? Tengo ahí, no sé si tal vez va a alcanzar. Vamos a llevar este por las dudas. Ahí le pegue. ¿Ahí quiere que le pegue yo? Tenga un poquito más allá. Ahí está por cortar, pero se da sí. Vuelta. Qué buena tierra que hay acá. ¿Lo va a prender una vez, papá? Sí, impresionante. Ah, sí. Ahí está. Ahí está. Dos salieron, ¿eh? Sí, con eso ya va a rellenar. Ya salieron. Yo soy buenísima para tener, ¿eh? Ahí está. A ver si conseguimos un par, ¿no? Sí. Todos estos palos se los podemos poner ahí, ¿no? Sí, ajá. Lo más largo le vamos a dejar puesto mientras. Ah. Así atravesado, así no van a pasar. Ah, Lul. Sí. Ponemos algunos parados y uno alguno atravesado. Buenísimo. Buenísimo, con la unión hace la fuerza. Sí. Si no, todavía estaba. Tenía para trabajar todo el día. Pobre güey. Paciente con Mayo Mapu. ¿Ah? Paciente con Mayo Mapu. Un día Mayo Mapu. ¿Rafia Peumaimi, niña? Peumapa vintua, tua chuxa, pero. Cagarlo, niño que iban bien, niño que iban muy mal. Ah. Solo pensando que era niño que. Había soñado con nada.
soñé con ella, como había animal, comían pasto los animales ahí, yo lo corría a mi sueño. Pero así nomás lo sacaba. Mi pasito. Ni una chica. Y voy, estuve robando solo ahí, llorando, pidiéndole a mi Dios que lo tengan bien, ella. Se encuentro cómo venir y yo vendré a acompañarlo uno. 2 semanas que era. Claro. Yo lo conozco ella porque muy buena ella, muy buena conmigo. Ahora que quedo sin madre, pues menos. No me va a abandonar. Cuando estaban en el Gallipún, ¿se encontraban o donde sea? Así nomás, sin Gallipún. Después en Gallipún. Igual. Venía a acompañar. Ya. No sabía estar solo, yo. Claro. Yo lo quería mucho él. Ya la gente me prohibieron que no andaría por ahí, macaneando, estorbando. Ya, no, pues. Por eso yo terminé enseguida y con pena y todo. Doña Gremio. Ella muy buena conmigo. Mi toca también, la hija de ella. Dice doña Rosa que usted como le hace acordar a su madre porque usted la cuida mucho, dice. Y si nosotros seguimos igual como antes nomás, pues, del ser solidario con todo. Ah. Así que cuando vivía la... Yo le voy a mostrar la foto de la... Ñuque. De la Ñuque. Que, de que ella no está, que estoy tan sola. Mi padre y mí. Una amiga lo hizo. Ah, ¿niño qué? Ah. Que está acordando ella. Ah. ¿Podrá ver un poquito, ñaña? No se va a ver. Claro. ¿Y Ney vino ahí? ¿Te acuerdas tu María, papá Limi? María, pues. Sí. María. Qué buena la vida que quiere. Yaña, ¿tu culpa le mi niñita? ¿Y el niño qué? Ya me gusta él. Ah. Y manqueta y él, parece que me dijo. Ah, es puta y él. Es puta y él. Pele. Norte, niña. Muleta, ni buen plio, ni que escuche ni que. Pero muestra como es que ni entra en ya ponían tomó. ¿Pele, niña? Y na mongen. Comé mongen. Comé na mongen. Y sule la y mi niña. Muleta, y na mongen ta niño que. Permieca. Pero la inchin prepara ahí en Tahil, ¿vale? Mm. Está ahí, niña, ¿vale? En Chequim Tahil, Yamku Tahilka, Mangue Tahil. Ah. Tahil. Yangu Tahil, Kaigaigaillelo, ¿eli? Feir. Kaigaigaigaillelo, 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 Kaigaigaigaillelo. ¿Ey? ¿Yo qué llevo, niña?
La mujer Gaigoli. ¿Por ahí será? Claro, por ahí nomás. Sí, porque estamos. María el nombre. María, Cheguita Nela y. ¿Y el apellido? Cayu Pichún. Quiñé, Puquilá, Melí, Cachú, Cayu. ¿Cayu? Cayu, sei. Sei. Pichún. Feimuta, Mangueta Ilmien. Empeño. Ah, sí, porque hay más. Sí. Usted me preguntaba de la vuelta ahí. Este ahí me lo enseñó doña por el chubú de Pulef. Cuché de Pulef. Pañuni, señora canta ahí. ¿El? ¿Cochino? Cochino. Ah, y prefiere. Huyá tu culpa leína y me paine yem. Huyá. Ah, qué miedo. Mamá. ¿Escuchó en el disco ese tema que habla del telar? No. Ese panchecito que, en el disco que yo le dejé. ¿No lo escuchó? No presté atención, seguro. Oh, sí. Uno que dice, el uso baila, la mata espera. Ah, eso.
del el ñandugo y con el guanaco. El choique. El choique con el duan. El cantón. El cantón. Yo pensaba, ¿quién lo habrá compuesto esa canción? Lo mapuche, ¿no? Seguramente. Hace mucho que tengo ganas de escribirlo. Ah. Como me contaba la abuela, cómo era. Ah, mire. Bueno, tiene que hacerlo. Sí, lo voy a escribir. Justo me estuve pensando. Sí, porque eso sí que es verdadero. Lo que usted escriba siempre va a ser verdadero. Y sí. Sí, eso es lo que hay que rescatar, lo verdadero, cómo está hecho el cantón. ¿A usted le gustaba escucharlo cuando...? Sí, muy emocionante escucharlo, porque se trata de cuando lo salían a cazarlo. Encarga sus pichones al primo, al guanaco. Ah. Claro, que lo defienda, que lo proteja el guanaco. Claro, le pide, porque él había salido a hacer correr su caballo y había tropezado la pata izquierda, la mano izquierda. Mancao. Y entonces por eso sabe que lo van a matar su enemigo. Nada le había hecho, dice, pero me desea. Ah. Y yo en él, dice. Como que tienen antojo para comer como antes, se casaron tanto que lo exterminaron. El choique, astu choique. Astu y sobra. Bueno, él sabe que va a morir y por eso le encarga al guanaco que le cuide de su hijo. Mire, sabe que ayer vimos guanaco. Ay. Y yo saqué tahil del guanaco. Hice tahil. Porque así también cuidamos nosotros. Luan Tayel también, qué bonito ese, Luan Tayel. Sí. Ahora me voy acordando. Y tiene que escribir entonces Epeu. Epeu Choiquica Luan. Está con Mango Cham. Sí, es como una conversación que hace y le pusieron música, como dicen los cachupanchés ahora ya. Mi mamá lo sabía hacer el cantón, ella tenía una voz para hacer el cantón. El cantón, taller, todo eso. Y le encargaba al guanaco que le cuide su hijito. Sí. Charu. Sí. Mira. Anoche parece que justo me estaba acordando, pero hace mucho que tengo ganas de ir escribiéndolo de a poquito antes que me olvide. Claro, eso tiene que ser, sí, sí. Buen pensamiento tiene ñaña. ¿Y estaría bueno hacerlo en Chesungún? Y en Chesungún pues hay que hacerlo primero en Wincafngun creo que me va a ser más fácil. Primero y ahí hacerlo en Rulpang. Claro, porque hay que cantarlo en Chesngun. Sí, peleita tiñaña. Así que después ponerle música nomás. Claro, ponerle nada más que ponerse a cantar nomás. Eso. Sí, claro. Y tiene, y a usted le va a salir bonito cuando lo cante. Eso tiene que tener esa confianza para ese ánimo. Sí, nadie mejor que usted lo va a cantar. Si se acuerda de su madre, se imagina. ¿Y ella lo cantaba cuando era jovencita o cuando era mayor? No, cuando. En cualquier rato ella hacía. El cantón. El cantón, taller. Ya, no ve. La tapita hecha por el hermano, mira y viniendo a familia. Y me anda usando el Tatirayen que fin. Ah. Sí. Somos hoy mi semana con feliz. En Chima Melena, de Quiña Ujano, ni cuñada, ni Tucucufi, ni
Уже мы отъемлялись-то. Говорите, не горлова ни к словам. Я так линду, я вот так пикап, и вон вон пингодил. Че фейнтеме мивен? Ааа, мнауэ чак. Опера мне пурбалы макцом. Vente ni confianza que él te va a entrar. ¡Fineite! Ta, viste, se va a entrar un aloyo piloli. Viste, va... Te le leyen y te niega, el chazo matate. Y ahora sí, yo voy a venir a dejarlo nomás. Ay, ¿quiere venir a hilar? Claro. ¿Usted quiere venir a hilar acá? Ah, está bien. No, de esto que tiene, de rarilonco, el color, ¿por qué color azul? ¿Por qué amarillo? Porque este es ganador, por eso. Me cago. Gana ese, cuando pone a jugar. Ñaña, ¿por qué en el Lillipún se pone bandera azul? Porque eso se... es lo que pide Dios. Ah. Y la amarillo. Uh-huh. Buena fuerza, ¿qué será? ¿O qué, el azul? Azul. ¿Caifú? Sí, caifú. Malo, Ñaña. Malo. Ya está. Bueno. Vamos a dejarlo por acá. ¿Y el chos? Y bueno, el chos todo lo mismo. ¿Anto? Acompañar eso. Para acompañar el cielo y el sol. Cal bueno, Mapu. Claro. Todo eso. Pidió anterior, lo que nació, tachao. ¿Y ese quién se lo regaló? Que me regaló, no me acuerdo quién me regaló. Bueno, chicos, me lo cortaron, quedé chiquito. Soñé que yo me estaba alistando para irme, pero no sabía dónde era. Y yo que decía, yo voy a llevar a mi niña Luisa, mi mamá, que le decía al hombre, no, no, si ahí no vamos a ir, vamos a ir a otra parte. Este sería. Capaz. Yo siempre sueño así. ¿Cómo me puedo bañar en mí? Mejor que me saca. Porque yo ya, si viene cerca la muerte, ya despido a toda mi familia. ¿Usted qué dice? ¿Que anda cerca de la muerte? Ya sufriendo al pedo, gastando comida. Si quiero comer, como, si no como, no como tampoco. Ay, me reta. Si yo recién comí. Yo cuando me retan pongo a llorar. ¿Sí? Yo le robo, le pido a mi Dios que me lleve. Si Dios no quiere que me vaya, no voy a ir a sufrir más. ¿Se queda? Pero todavía tiene un montón de cosas para enseñar. Sí. Pero me atacan. Mira, tres robatismos que hicieron me dejaron hacer.
Esa palabra para mí, tacheo. Parece que ellos saben bien, no saben nada. No. Ellos ahora hicieron 3 veces ya. Y fueron a Volcán. ¿Y Volcán qué saben ellos? ¿Cómo se está? ¿Tiene taller? ¿Ah? No saben nada. No sabemos. Cuando hablamos de despachado, hablamos de Dios, no sabemos qué fuerza es. Claro. A mí me hicieron. Y así, yo por eso empecé a enfermar. Ya no podía nada. Claro, ya no tiene fuerza. No tengo fuerza. Ni para comer tampoco. No. Así que yo por eso estoy arruinado. Si no era yo así. Sí, sí, eso es así. Cuando uno está solo, pierde la energía. Sí. Y ya... Por ejemplo, la creencia nuestra, estamos juntos, llega alguien, quien sea, con buenas intenciones, le da fuerza a la otra persona. Pero eso no existe. Cada uno se encierra en su mundo. Tanto se habla de que la comunidad, de toda la comunidad de esto, pero ¿quién los conoce esa gente? Por eso yo digo, ¿qué comunidad? Después de presentar de los niños santos, la niña santa, no hay nadie. ¿Y no? Antes no era así, no, no. Yo cuando era chiquita, a mí me llevaron... Calfumalén. ¿Cuál era? Pihuichén. Pero la gente mía no eran así como ellos. Murió mi finado abuelo. Todos los abuelos que murieron, yo me quedé abajo. Bueno, por eso estoy terminando yo. Chiquito. Yo sufro mucho ahora, sufro mucho. Así es. Pero hay que aguantar. Hasta cuando lo llamen ya. Año pasado hicieron el rogatismo. No me llevaron, no me avisaron. Llevaron todo lo que no sabe nada. Yo no voy a mentir porque mi Dios está escuchando. Y en la semana artesanía tampoco la llevaron más. Nada, nada, nada. Hace pocos días, doña Lucerita Cañumil en Río Negro, la Lonco de allá, Nizol, decía lo mismo. Ojalá alcanzáramos la razón. Eso. También la gente está muy sola. Nadie va a dar una orientación. ¿Y antes quién daba la orientación, ñaña? Y los mayores. El Lonco. Él ponía orden en la comunidad, todo el mundo le respetaba. Ay, nomás, mamá. Aquí cené, yo no voy a cenar en ninguna parte. Ayer tampoco le tocó. ¿Cómo cenar? Aquí ya cené. Ay, Dios, le estaba contando, ¿no? Para el abuelito que yo... Sabía llegar él, que era casado con la tía de mi marido. Cuando estuvimos en Junín, decía que no le daban de comer, decía.
La mañana es tempranito. Levántense, hombre, yo no comí anoche. Yo conocí una ñaña que la llevaron chiquita de la comunidad y ella no quería olvidar el idioma. Ah. Así que hablaba todos los días solita, delante del espejo. Y era niñita cuando la llevaron, ¿eh? Y pasó toda la vida hablando con ella por delante del espejo para no olvidarse el idioma. La llevaron de la comunidad desde a los 8 años a Bahía Blanca. Es una sobrina de ella. Mayor ya también, ¿eh? Pero sí, también sobrina, porque vio que antes se alcanzaba la... Uno hasta capaz que tenía un sobrino más mayor que uno antes. Esa sí que es resistencia cultural, ¿no? Eso, ¿no? Guardar el conocimiento. Yo pienso, mucha gente, bueno, por ahí tienen razón, si no tienen con quién hablar por año, debe olvidarse. Dicen que no, ya no pueden hablar. Pero uno no. ¿A usted eso no le ha pasado? No. Porque eso sí que es perder la identidad, ¿no? ¿Estamos bien, niña? Vete a pararme en esa boca, pero... Y sí, que tenemos que volver. Ellos tienen sus chiquitos solos allá lejos. Tenemos que volver por eso. Si no, te quedaríamos acá por días conversando. Yo tengo varias changas para hacer por ahí, veía. Sí, ¿no es cierto? Compartir el trabajo. Mingaco, decía mi papá. Ah. Sí. La minga es trabajar todos juntos. ¿Feliz, ñaña? Feliz. Hay una canción que habla de la minga. Dulce mate del alba, despierta el día, y en el valle los hombres van a la minga. Vocecitas y risas llenan el campo. No son dos, es un pueblo que está cantando. Este domingo es de minga, el sol ha abierto los ojos. Qué lindo se ha puesto el campo, como si no fuera de otro. La vida puede ser minga, y los campos uno solo. La vida puede ser minga, siembra y cosecha de todos, de todos. Digamos que mañana sea así, va a ser así. Un mañana mejor, un futuro mejor. Nada, comete a mi pie, ñaña. Tu mangan, surra ni a que espera. Te manca. Se va a matar el pie. Y mi cat, huelga de mi, me feliam com. Ya, mami. Esto es sobre mí, maté a tu payayo. Fei, ahí mica. Está mal, ¿eh? Se va a armar. Eso, que llufe. Que llufe. Bueno. Caballo, cañón. Qué bonita, güey. Ay, caballo.
También le voy a cagar a Soti este paquete. Pero mira, no sigan conmigo.